Bon vespre, com anar amb la Torrejón d'Ardoz i és encara Emma Calzina. Endavant, Emma. El Palma Futsal torna en les bambuides cap a casa. No ha pogut rascar cap punt aquí dins aquesta pista davant el top poderós Movistar Inter. Això sí, no està fins al minut 36 de partit que ha aparegut el millor jugador del món, Ricardinho, per fer un gol que suposa la segona derrota del conjunt mallorquí aquesta temporada. Dos partits, dues derrotes, i el conjunt d'Antonio Vadillo, que encara no ha estrenat el seu caseller de punts. I això, diu el tècnic, fa una mica de mal. Son dos derrotas y esto es cuece, ¿no? Al final te ves la clasificación con cero puntos y evidentemente eso no nos gusta, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener tranquilidad. Tranquilidad, pero evidentemente el viene para nosotros una final. Es una final que tenemos que ir a buscar los tres puntos. Malgrat la segona derrota, el vestidor del Palma Futsal confia a reaccionar. Els jugadors creuen que l'equip fa bona feina i que una victòria canviarà aquest mal inici de Lliga. Estamos diciendo que bueno, que no nos vengamos un poquito abajo por vernos en la situación de la clasificación de abajo, que vamos a empezar a sumar porque no dudamos del plantillón que tenemos. Pero bueno, necesitamos eso ya, ponernos las pilas y ir a por los tres puntos en casa. Aquí lo importante es ganar, pero todos sabemos el inicio iba a ser complicado. Tenemos que tener confianza en el trabajo diario y no volvernos locos. Seguro que al final con el trabajo los objetivos que tenemos marcados los vamos a cumplir.